Bien, perfecto. Bueno, comienzo con la presentación. La alumna tiene 30 minutos para exponer. Finalizada la presentación, comienza el debate con los jurados, que pueden formular las preguntas y luego la alumna responde, o puede ser una dinámica de pregunta y respuesta. Luego de esto, se debe retirar la alumna de la sala para la confección del acta. Que en este caso, yo, como están todos virtuales, les voy a enviar el acta por mail, así que estén atentos al correo. Y a la alumna, una vez que ustedes finalicen la confección del acta, le voy a mandar para que pueda ingresar a la sala. El director tiene voz pero no voto. Si los jurados están de acuerdo, se puede quedar. ¿Bien? Perfecto. Y una vez finalizada el acta, puede ingresar. Perfecto. Bueno, Juli, ahora sí, si querés compartir. Dale, ¿cómo están? Ahí comparto pantalla. ¿Bien? ¿Se ve bien entonces? Ahí se ve. Perfecto. Jurados, sí, se ve. Bien, perfecto. Silencien eso, los micrófonos, y si quieren las cámaras, así no hay interferencia. Cualquier inconveniente me pueden escribir por el chat. Ahora sí, Juli, puedes comenzar. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Julieta Álzaga y en este momento voy a comenzar con la presentación de mi tesis de la maestría en comunicación digital audiovisual titulada El aula en pantallas, un estudio sobre los procesos de digitalización de las escuelas secundarias de Caleta Olivia en el contexto de aislamiento. Este trabajo final contó con la dirección del doctor Lucas Bang y con la codirección del licenciado Cristian Silva. Antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, me pareció interesante comentarles un poco cuál era mi interés y motivación para encarar este tema de investigación, ¿no? Y esto tiene que ver con mi formación. Yo soy profesora de Ciencias de la Comunicación de la UBA y con mi trayecto profesional, porque, bueno, ejerzo como docente en diferentes niveles y modalidades desde hace 9 años aquí en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Como docente, siempre desde un rol, digamos, más activo, me interesó muchísimo vincular aspectos de las clases y de la educación con la comunicación, las tecnologías y los medios, tanto dentro como fuera del aula. Y luego tuve la oportunidad de ser capacitadora provincial con respecto a la aplicación de políticas públicas en TICS. Y ahí, bueno, conocí un poco más cómo eran las condiciones y las situaciones de algunos establecimientos de la localidad. Y cuando llegó el momento de pandemia y el aislamiento, me encontró en otro lugar, ¿sí? Me encontró justamente iniciando mi trayecto más de investigación o en la parte académica, porque estaba cursando la maestría en comunicación digital. Me había incorporado a un equipo de investigación de aquí de la UMPA, que se llama Centro de Intercambios y Reservorios de Información Social y Educativo, que justamente trabaja en temas socioeducativos. Y además estaba encarando mi propuesta, mi proyecto de beca doctoral para aplicar a CONICET. Entonces, allí me realicé una serie de preguntas sobre, bueno, si estaban dadas las condiciones justamente en esta región, en estas escuelas que yo conocía para una virtualización de la educación. Y me pareció oportuno poder acercarme a observar, a ver qué era lo que estaba sucediendo con esos estudiantes, esas escuelas y esas condiciones. En tanto problema, decimos, ¿no? Hay un histórico debate y tensión con respecto a la comunicación y la educación. Y finalmente se llega a un acuerdo de que las tecnologías son necesarias para la enseñanza a través de un proceso de institucionalización de las mismas, ¿no? Claro está. Pero en el último tiempo, en las últimas décadas, podemos pensar que hubo una transformación, un cambio en el sustrato y más en términos culturales. Y como dice Martín Barbero, el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando las mediaciones tecnológicas de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural. ¿Qué pasó entonces en el aislamiento pensando en estas transformaciones? Claramente hubo una aceleración vertiginosa, ¿sí? De los procesos de digitalización de la cultura, que tuvo efectos realmente significativos en la vida escolar, en la laboral, en la económica, en la social, en la salud y demás. Nombramos a este periodo como decepción o transitorio porque quedaron suspendidas algunas condiciones de la vida civil en pos del cuidado de nuestra salud y de la de los demás. Pero particularmente este periodo se caracterizó por una confianza absoluta que depositamos en las tecnologías digitales
para poder hacer nuestra vida cotidiana, para poder hacer, tener un vínculo en el mundo social y particularmente hacer escuela, que hubiese sido impensable en otro momento y en otro contexto. A este efecto lo llamamos shock del COVID, ¿sí? Primero porque, bueno, fue una interrupción de la vida como la conocíamos y nos dejó a la espera del regreso a la normalidad. Y luego porque vivimos un shock de virtualización, que refiere a justamente que tuvimos que, bueno, adquirir, comprar nuevos aparatos, nuevos dispositivos, computadoras, celulares, pero también aros de luz y sillas de escritorio que ni hubiésemos pensado. Pero sobre todo este shock es interesante pensarlo en la necesidad que tuvimos de adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias tecnológicas. Aprendimos a utilizar o empezamos a usar más todavía aplicaciones, recursos que no estaban en nuestras vidas y de repente solo nos comunicábamos, solo conversábamos a través de estos dispositivos con nuevos lenguajes multilingües, ¿no? En este contexto, las preguntas de investigación que guían esta tesis las dividimos acá en tres grandes grupos. Uno sobre, bueno, justamente cuáles fueron las condiciones materiales para acceder a la virtualización de la enseñanza, ¿sí? ¿Qué dispositivos tenían nuestros estudiantes y docentes para el dictado y la toma de clases? El segundo grupo refiere a cómo se fueron construyendo esas rutinas de estudiantes y docentes en ese aislamiento, qué usaban, cómo los usaban. Y finalmente nos interesaba también preguntarnos si esta escuela en casa, el aula en pantalla, se estaba construyendo con condiciones más de la vida digital o respetando las reglas escolares. Para intentar responder estos interrogantes, sí, nos postulamos como objetivo general describir los procesos de digitalización de dos escuelas secundarias desde la perspectiva de estudiantes y de docentes de instituciones de gestión estatal en la ciudad de Caleta Olivia, decíamos de esta provincia de Santa Cruz, durante el periodo de aislamiento. Y los objetivos específicos, el primero tiene que ver con reconocer cuáles son los debates históricos y actuales en torno a la digitalización como proceso civilizador. Esto apuntó a la construcción de nuestros antecedentes y del marco teórico. Luego, identificar los usos de los instrumentos digitales que utilizaron estudiantes y docentes y establecer similitudes y diferencias entre ellos, estos dos grupos. Y aquí, claramente, buscábamos entender cuáles habían sido esas dinámicas y esas apropiaciones. Y, finalmente, analizar las apropiaciones y sentires de las experiencias de la digitalización escolar en la tarea de enseñar y en la tarea de aprender. Aquí pretendíamos establecer si se había, digamos, reconfigurado o configurado de alguna manera las subjetividades de docentes y estudiantes. Aquí hay una presentación del recorrido teórico que gestionamos para esta tesis, porque allí nos interesaba trabajar con los procesos de digitalización escolar. Y para eso nos posicionamos desde el campo de la comunicación y educación como marco general para pensar otros vínculos, otros debates. Allí el primero tiene que ver con la digitalización, sobre qué es la digitalización, además de la conversión de lo analógico a lo digital en diferentes formatos y soportes. Lo pensamos como un entorno mediático, ¿sí? Que está regido por las dinámicas de los dispositivos tecnológicos que justamente impactan en los sujetos. Y cuando decimos impactan, nos referimos a que se transforman los modos de producir, de distribuir y de consumir el conocimiento y la cultura. De alguna forma, estamos diciendo que hay una transformación en los modos de percepción y de cognición, que hace mella claramente en el sistema capitalista también, porque pasó, digamos, de fabricar y movilizar solo bienes materiales y tangibles a fabricar y movilizar bienes informacionales o cognitivos. Para pensar en los efectos de estas transformaciones de las que estamos hablando, tomamos una serie de autores que postulan que nos encontramos en una nueva época, ¿sí? En una época limítrofe, que se caracteriza por un nuevo proceso civilizador que parecería ser que privilegia el uso de estas tecnologías ante cualquier otra cualidad. Particularmente, hay como una búsqueda, ¿sí? Por la compatibilidad digital que provoca esta conversión de las habilidades que tenemos como seres humanos para adaptarnos a la de las máquinas, a la de las dinámicas técnicas y digitales. Y eso hace mella y transforma los usos de los tiempos, de los espacios, los modos de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. No podemos dejar de pensar en estas transformaciones y dinámicas sin pensar en pantallas y plataformas como soportes de estos cambios.
en donde convergen estas nuevas dinámicas y además tienen sus propias estructuras dentro del capitalismo. Este marco teórico es amplio, es vasto y continúa en crecimiento también, pero el abordaje que hacemos, lo hacemos desde los estudios culturales, no desde una mirada, no sé, económica o meramente técnica, porque los estudios culturales proporcionan las herramientas para poder pensar en la significación y la resignificación que le dan a esos objetos o a esos usos justamente los sujetos que los utilizan. Y de allí tomamos a lo largo de la tesis los conceptos de domesticación, de brecha de acceso y uso y de apropiación de las tecnologías para justamente ver y conocer qué era lo que estaba sucediendo. El otro eje importante en la relación entre comunicación y educación es su vínculo con las tecnologías en las escuelas. Y para ello tomamos estos cuatro hitos en esta presentación, el de desórdenes del saber, alfabetización digital, hipertextos y plataformización de la educación para pensar de otra manera esta relación que decimos comunicación, educación y tecnologías. Porque parecería ser que los saberes más relevantes y socialmente valiosos dejan de pasar por la escuela y descentran, digamos, a lo que veníamos conociendo como esta cultura occidental o moderna, en donde, bueno, el libro era el único poseedor del conocimiento y es corrida esa idea por la mayor presencia de los saberes digitales o mediáticos. Y nos parece importante por ahí estos tres hitos porque estos nos permiten pensar en una yuxtaposición o en una hibridación justamente entre estos saberes letrados o escolares y lo que las dinámicas que ofrecen lo digital y lo comunicacional. Nos referimos cuando hablamos de estas dinámicas a la miniaturización de los aparatos, a la posibilidad del envío de cualquier formato y tipo de archivo, a la hiperconectividad o a la conectividad inmediata, si son dinámicas que nos vienen cambiando y transformando. Claramente, todos estos ejes de análisis se potenciaron en el periodo de aislamiento, en este periodo de excepción que decíamos, en donde se profundizó la digitalización de la cultura y, en este caso, de la escuela. Vivimos un shock de virtualización y entendemos que el modo de acceso a estos sistemas fue a través de una plataformización silvestre, que desarrollaremos un poquito más después. Bien, para el marco metodológico de esta tesis hicimos un diseño múltiple porque justamente utilizamos estrategias cuantitativas, porque esta investigación se basa en la recopilación de datos derivados de un trabajo de extensión que hicimos desde el CIRICE entre el 2020 y el 2021, y con estrategias cualitativas, porque justamente hubo una interpretación y un análisis donde fuimos comparando, bueno, los resultados con lo conceptual. La elección de los establecimientos se basa en un trabajo previo que se realizó desde el CIRICE, que cruza datos sociodemográficos con datos socioeducativos. Este mapa que vemos allí, que fue elaborado por el equipo de CIRICE, tiene emplazados todos los colegios secundarios de Caleta Olivia públicos, tanto bachilleratos como técnicos, y están allí emplazados según los índices de necesidades básicas insatisfechas a partir del censo 2010. Y de este grupo de instituciones, bueno, seleccionamos dos, una que marcaba un NBI alto y otra un NBI bajo, y que además ya habíamos trabajado con estas instituciones. Para la construcción del corpus, llevamos a cabo tres instancias de intervención. La primera fue una encuesta a estudiantes, la segunda fue un conversatorio, primero a estudiantes y luego docentes, en donde les mostramos los resultados de las encuestas, y luego un taller de capacitación sobre Moodle. En total, obtuvimos 171 encuestas. Es importante mencionar que la encuesta se realizó a través de un Google Form que hicimos circular a través del método bola de nieve con docentes e integrantes de la institución. Por lo tanto, para que pudieran responder las preguntas, los estudiantes se tuvieron que conectar a través de un dispositivo y de internet. Así que quienes no contaron con esos recursos, bueno, claramente entendemos que quedan por fuera de esta muestra. Las edades van de 13 a 20 años porque, bueno, están más o menos equilibrados entre primero y quinto año a nivel secundario. Además, en la última pregunta de la encuesta les pedíamos que nos subieran una imagen que para ellos representara qué es la escuela en casa y, bueno, en total obtuvimos 50 imágenes.
Y para esta tesis nos parecía muy importante poder mostrar y que haya un soporte visual de lo que estuvimos trabajando, y por ello está el sitio web del aula en pantallas, en donde está allí toda la información en imágenes. Para el análisis de los resultados vamos a trabajar en dos ejes acá en esta presentación. La primera sobre las brechas, básicamente porque como parte de los resultados sí pudimos ver que se estableció una serie de dificultades importantes en términos de brechas de acceso, circulación y uso, y luego pensar en la virtualización de la educación, en cómo fue que se llevaron a cabo estas rutinas digitales que mencionamos. Bien, el primer eje de brechas es sobre el acceso. Nos referimos a la posibilidad de acceder a los materiales concretos de dispositivos y de conectividad. En este caso, separamos eso en dos ejes, uno de acceso a dispositivos y otro a conectividad. Sobre los dispositivos, les preguntamos a los estudiantes, bueno, si tenían y si tenían que compartir o eran propios. Vemos que en el primer cuadro, los estudiantes dicen que el 77,2% tiene celulares, perdón, dispositivos propios, mientras que el 22,8% debe compartirlos. Al desgranar esa información, vemos que en el término, cuando dicen propios, el 91,3% tiene celular y el 8,7% computadora. Pero esto se convierte en un problema cuando preguntamos por qué dificultades tenían en relación a su acceso. Y ahí nos contestaron el 54,4% que era un problema que solo usaban celular y el 45,6% que compartían o no tenían computadora. Aquí hay un nivel de interpretación en donde entendemos que para los estudiantes era dificultoso acceder a las clases o a la escuela o creían en un nivel que sería mejor hacerlo a través de una computadora y no de un celular. Por su parte, los docentes tenían, bueno, un alto nivel de dispositivos propios, un 80,8, y solo 19 compartían sus dispositivos. Pero para el grupo de docentes sí habían otros problemas, como por ejemplo lo obsoleto de sus dispositivos, la falta de memoria, la falta como de agilidad que tenían algunos materiales. Y particularmente ahí vemos un docente que dice que claramente que no puede usar su celular para dar clases porque bueno, el procesador no es suficiente y es muy incómodo cuando tiene que hacerlo. El segundo eje es el de la brecha de circulación. Decíamos que tiene que ver con la conectividad o la calidad de Internet también. Vemos que en estudiantes el 52% tiene Wi-Fi, el 12,3% solo datos móviles, el 0,6% dijo no tener Internet y, bueno, y en este caso 35% no contestó al respecto. Pero al preguntarles por las dificultades, claramente la mayoría marca dificultades con respecto a la conectividad. 51,5 dice tener mala conectividad, el 28,8 no tiene Wi-Fi y el 19 se queda sin datos móviles. Para los docentes es bastante similar, vemos que hay un alto porcentaje de Wi-Fi y de 92,3 y solo el 7% con datos móviles, pero coinciden claramente un enorme problema de la mala conectividad de las empresas prestadoras de la región, de las regiones, de las zonas de la ciudad, etcétera, 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 lo que les ha dificultado enormemente, bueno, su trabajo para dictar las clases. Esto lo entendemos como un problema, primero, bueno, de cada familia y cada hogar que ha pagado el servicio que podía pagar, ¿sí? Pero por otro lado, denota, sí, un problema de falta de infraestructura en la ciudad, en donde en ese momento entendemos que ahora todavía también hay barrios enteros en donde no hay señal o no llega la conexión a Internet de las empresas prestadoras. Entonces, realmente es un problema. Y para los docentes, esto significó un segundo inconveniente, porque no solo les costaba cargar sus clases, sino que además debían considerar y pensar en la problemática de conectividad de sus estudiantes. Entonces, pensar en otras estrategias u otros recursos para la descarga, para que les lleguen las actividades y demás. El tercer eje de brechas es el de uso, que referimos justamente a la distribución desigual de habilidades y competencias. Teniendo los mismos recursos, quizá sigue existiendo esta misma brecha de uso. Acá les preguntamos sobre qué plataformas o medios utilizaban para acceder a la escuela o a las clases, ¿no? Claramente, WhatsApp tiene predominancia en los dos grupos. Luego vemos sí que hay un desfasaje entre Classroom y correo electrónico, porque para los docentes en Classroom 57,7 lo utiliza y solo un 40,9 para estudiantes, y ya correo electrónico 88,5 docentes y 30 estudiantes. Con respecto a las clases sincrónicas, docentes confirmaron un 80% de que sí, y para estudiantes, esto fue parte no de la encuesta, sino de otra pregunta, entonces, bueno,
podemos coincidir en que la amplia mayoría confirma que tiene muchas clases sincrónicas. Pero nos vamos a detener en WhatsApp particularmente porque cuando llevamos estos resultados al conversatorio con docentes, los docentes se encontraron muy sorprendidos porque ellos decían que no dictaban sus clases por WhatsApp ni por teléfono. Entonces, no entendían cómo a los estudiantes les llegaba por este medio. Debemos aclarar que cuando hicimos los conversatorios y la encuesta con docentes, no había solo profesores de materias, sino también auxiliares docentes e integrantes del equipo pedagógico. Entonces, en la conversación, empezaron a aparecer otras ideas sobre el uso de WhatsApp. Primero, fue notable la mediación de los auxiliares docentes, que justamente decían, bueno, sí, nosotros les pasamos las tareas a los chicos o a los padres, ¿sí? Que son los padres los que piden las tareas por WhatsApp. Pero también hubo una interpretación de parte de los docentes que decían que efectivamente WhatsApp era más fácil, porque no había que hacer como muchas, no había que buscar tantas solapas o tantos iconos en comparación a Classroom, por ejemplo, donde directamente se tocaba el icono del docente o del grupo de WhatsApp y ya estaba ahí la solución. Esto lo entendemos en términos de SNISEX como efecto red, ya que una aplicación tiene una interfaz sencilla, digamos, de fácil uso, intuitiva y veloz, y eso genera que los usuarios la utilicen más y, por lo tanto, hagan más valiosa la marca, como una legitimidad de la marca. Por otro lado, estamos hablando de una plataforma comercial que no estaba pensada para la escuela, ¿sí? En este caso, un docente decía, bueno, WhatsApp aparte es económico, te la descargas y listo. Y, por último, este uso de WhatsApp lo entendemos como una plataformización silvestre porque se usó lo que estaba disponible. Una docente decía, no logramos reemplazar el contacto directo y diario con los estudiantes que no sea a través de WhatsApp. Entonces, hay que preguntarse, ¿sí?, si esto no ha tenido un efecto en los modos de pensar a la escuela y a la educación durante este periodo. El segundo eje sobre los resultados es el de la virtualización de la educación, porque decíamos, la escuela en casa, en el mundo, eligió una arquitectura para hacerse posible, que fue el de las plataformas y el de las redes sociales. Pero el espacio concreto y físico en donde estaban estudiantes y docentes para hacer la escuela en casa fueron sus hogares familiares. Entonces, estos espacios se resignificaron y se pusieron a disposición de nuevos tiempos y nuevos espacios. Y también aparecieron las dinámicas y las negociaciones familiares. Justamente pensamos cómo nos pasó a todos, ¿sí? Para, bueno, ¿en qué momentos uso yo la computadora? Te la presto a vos, tengo una clase, necesito silencio, ¿sí? Una serie de negociaciones que se pusieron allí en marcha. Y como vemos en estas imágenes del banco de imágenes, en la parte de arriba hay un grupo familiar completo que está en la mesa de la cocina haciendo escuela en casa. Dispusieron una hora, un momento, están todos con carpetas, están todos trabajando en la escuela. Y, por otro lado, un chico que está solo con su carpeta y su celular en la mesa de la cocina y él está, esa es su escuela en ese momento. Abajo, además de esas mismas imágenes y dinámicas, digamos, del espacio común, vemos que hay un control remoto en una y un televisor de fondo. Y eso implica también que la negociación no solo fue con los tiempos y los espacios familiares, sino con otros dispositivos también. La cuestión de convivir con otros celulares y televisores. Luego, pensamos en una apropiación de una reapropiación, una conversión de esos dispositivos que ya estaban ahí, que ya tenían un uso, que ya tenían una internalización en los hogares, pero se transformaron para poder enseñar y aprender. Entonces, además de lo que tuvimos que comprar o aprender, esto se convirtió en un autoaprendizaje, decían muchos docentes, porque, bueno, tuvieron que solitos ir viendo cómo convertir esos dispositivos para la enseñanza. Claramente, se superpusieron las prácticas digitales y escolares. Vemos allí imágenes de fotos, de carpetas, ¿sí?, de hojas escritas, reglas, lápices, marcadores, pero también un celular que está superpuesto, está arriba y jugando con ese mapa, con esa tarea. Y claramente también se desdibujaron las barreras de los tiempos del ocio, el trabajo, en una especie de tiempo extendido, ¿sí?, de las 24 sobre 7, en donde nunca se cortaba ni el horario laboral ni el ocio tampoco porque estaba mezclado. Vemos en la imagen de abajo chiquitita, que es como una foto de un drive, y abajo dice domingo 7:30 a.m., ¿sí? Un estudiante que claramente estaba ahí a disposición en cualquier momento, día y horario. Cuando hablamos de rutinas digitales, hablamos de
dificultades, de malestares. Cuando les preguntamos a docentes y estudiantes, todos hablaban de sus incomodidades con respecto a tener que hacer la escuela en casa. Pero para estudiantes vimos que estas faltas, la vergüenza incluso de prender una cámara, se, digamos, sortearon con estrategias de usos activos de las tecnologías. Aquello que tenían, aquello que estaba a disposición, lo transformaron al servicio de la educación virtual. Apagaron las cámaras, por ejemplo, en las clases sincrónicas. Asistían, sí, pero con cámara apagada y muteados. Tomaron fotografías de las carpetas y las subieron por WhatsApp. Y cuando fueron a, se mudaron, digamos, a otras plataformas educativas con otros tipos de reglas, siguieron con las mismas prácticas, siguieron tomando fotografías y adjuntándolas. Impusieron el uso de WhatsApp, ¿sí? Lo impusieron desde estudiantes, desde los auxiliares, pero eso quedó como establecido. Y solicitaron más clases grabadas y menos textos para poder escucharlas y verlas en sus propios tiempos cuando ellos quisieran y pudieran. Para los docentes, estas rutinas se transformaron en agotamiento, sobre todo en cansancio mental frente a las dinámicas digitales, la falta de organización colectiva institucional y a la demanda permanente del trabajo y la familia que estaban al mismo tiempo. En los conversatorios esto se tradujo en un reclamo por la falta de capacitación, por la falta de formación en alfabetización digital de parte de docentes y que tuvieron que recurrir a este autoaprendizaje, a los tutoriales, a ir viendo cómo hacer y aprender en la marcha. Se desbordaron los tiempos y los espacios laborales, decíamos, ¿no? Estuvo todo como muy mezclado, no había un corte, no tengo vida privada, decía una docente. Y claramente se transformaron, hubo una transformación en la subjetividad de la tarea docente. En la presencialidad, los docentes se vestían, se dirigían al establecimiento, tenían ahí 40 minutos, 80 minutos cortados por un recreo para dar una clase, evaluaban y dictaban clases específicas que ya tenían como conocidas y aprendidas. En aislamiento no solo debieron quedarse en casa y aprender a usar tecnologías y demás, sino que también se modificó el método de dictado de clases porque las asignaturas pasaron a ser áreas de conocimiento, tuvieron que trabajar, cada docente tuvo que trabajar con otro docente que quizá no conocía, armar trabajos integradores. Todo esto perdiendo, además, el contacto visual con estudiantes para saber qué les pasaba, para saber si entendían y, como decía una docente ahí, ir ajustando la clase de acuerdo a lo que van viendo. A modo de conclusión de este recorrido, de este trabajo, llegamos a la idea de que, bueno, la digitalización de la educación fue caótica y arbitraria. No tuvo una planificación, no hubo una migración consensuada institucionalmente, sino que se priorizaron los saberes previos y las herramientas a disposición. Esto significó que la tarea de enseñar se tradujo en una entrega constante de tareas, ¿sí? Envío de consignas, envío de tarea, envío de consignas, envío de tarea, y por lo tanto una respuesta a mensajes que no tenían límite. Decíamos, se resignificaron las habilidades básicas, los usos cotidianos al servicio de la educación virtual. Esto sobre plataformas comerciales, justamente porque estaban cerca, porque las conocían, pero también porque respondieron de una forma más intuitiva, más rápida a este conflicto. Entonces, aparecieron mucho más los usos de WhatsApp y de YouTube que de Moodle o del portal Educar, por ejemplo. Por su parte, decíamos que WhatsApp se convirtió en un instrumento estructurante de las dinámicas escolares justamente por estas mismas características, pero además porque dentro de ese iconito chiquitito accesible dentro del celular, los estudiantes podían enviar sus tareas, sus consultas, pero también audios, también enlaces, también archivos, también stickers y memes. Y por último, consideramos que hubo en este periodo de aislamiento, pero que continúa habiendo una asimetría en la brecha de uso. Hay unas desigualdades evidentes sobre las condiciones de apropiación y uso de los recursos tecnológicos. Si no existen los recursos, claramente los usos son más complejos todavía. Para finalizar, quería dejar aquí algunas líneas de trabajo a futuro. En primer lugar, espero que este trabajo se convierta en un aporte para el diseño de las políticas públicas en Santa Cruz, tanto de políticas educativas como culturales y comunicativas. Pero también espero que este trabajo implique o que sea parte de una conversación mayor que nos debemos todavía sobre qué pasó y qué significó para nosotros el aislamiento y la suspensión de la presencialidad. Debemos todavía construir categorías, realizar un análisis crítico,
porque si bien el aislamiento ya pasó hace rato, es una herida abierta todavía y no está disuelta la construcción de su significado. En segundo lugar, efectivamente estoy realizando el doctorado en Humanidades en la Universidad de San Martín y cuento con una beca CONICET de doctorado, y allí claramente mi idea es seguir ampliando este trabajo. Y la pregunta es sobre la digitalización y sobre cómo esta opera en los procesos de adquisición del saber, tanto dentro como fuera de la escuela. Para ello considero a estudiantes de los primeros años a nivel secundario, pensando como preadolescentes, que entendemos que están atravesados por esta cultura digital que se caracteriza por una hiperconectividad que incluye la fake news, el miedo a quedarse afuera, la desinformación y también la inteligencia artificial. Y por último, formo parte de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en donde están las carreras de comunicación audiovisual y ciencias de la educación. Me parece muy importante seguir trabajando interdisciplinariamente desde estas dos áreas para pensar y para contribuir, decíamos, a este debate más general sobre si se puede pensar en una escuela virtual sin que eso implique una virtualización de las prácticas escolares tal como las conocemos. Desde el campo de la comunicación digital, desde el campo de la comunicación audiovisual y desde la educación, entiendo que podemos seguir reflexionando sobre la hibridación de las prácticas digitales y mediáticas con las educativas y letradas. Muchísimas gracias por la escucha. Y aquí está el enlace y el QR para este sitio web que armamos con algunos resultados de la encuesta. Gracias, Julieta. Bueno, ahí, gracias. Muy prolijo todo, como la presentación de la tesis. Gracias, Juli. Bueno, solo adelanto eso. No sé si, Lucas, querés comentar algo o si hablamos nosotras con Camila por ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Simplemente decir que, como comentó Julieta, forma parte de un trabajo que Julieta viene realizando dentro del CIRICE en el marco de unos proyectos de investigación de un área que coordina la doctora Silvia Greenberg, donde nos encontramos un par de compañeros y compañeras interrogados por las problemáticas de la educación, la comunicación y la transmisión de la cultura en Caleta Olivia. Así que este trabajo forma parte de un recorrido que está haciendo Julieta de formación, y que intenta terminarlo hoy con una primera parte de su maestría para ir al camino hacia un doctorado, como ya lo comunicó. Así que, por lo pronto, escucharemos qué tienen que decir los jurados y después, si hay posibilidad de hacer algún cierre, una vez terminado todo, hablaré en relación a eso. Nada más. Gracias. Buenísimo, Lucas. Bueno, empezamos, no sé. ¿Quién? Sí, jurados, esto lo manejan ustedes. ¿Quién quiere arrancar? Bien. ¿Quieres arrancar, Julieta? Sí, sí, no tengo problema. Como quieran. ¿Quieren que empiece yo? Bueno, en principio, felicitaciones. Felicitaciones, Julieta. Felicitaciones, Lucas. Felicitaciones a los directores. Gracias por la invitación, gracias por la lectura, por permitirme la lectura, que la verdad que disfruté muchísimo. Es muy sólida, la tesis me parece que es muy sólida y a la vez es muy amena, digamos, y es una invitación, digamos, realmente a recorrer cuáles fueron las preguntas y cuáles fueron esas como maneras de encarar esas preguntas de investigación. Para mí muy atrapante la forma, digamos, en que eso se lleva adelante. Nada, destaco algunas cosas que me parece que son muy valiosas y que aportan mucho. Bueno, yo vengo del campo de la educación, y es que eso existe como tal, y ahí me parece que hay una primera cosa muy destacable de la tesis, que es proponer un diálogo y una porosidad en las disciplinas, esto que llaman como el campo de la comunicación y la educación. Y me parece que se nota en toda la tesis, digamos, el esfuerzo por
hacer converger y por permitir diálogos que exceden por completo una disciplina, si bien, bueno, Julieta viene del campo de la comunicación, me parece que está todo el tiempo, digamos, esa búsqueda por hacer confluir esos puentes entre las disciplinas, que creo que es la única manera que vamos a tener cada vez más, digamos, de investigar, ¿no? Como en esa dilución de fronteras entre lenguajes, maneras de pensar, marcos teóricos, etcétera, que me parece que es muy destacable y cada vez más necesario. Así que me parece que es un primer punto. También me parece que es muy destacable y muy valioso el aporte que hace la tesis y las conclusiones de la tesis para la, sobre todo esto, para quienes venimos, digamos, como recorriendo y pensando, mirando los procesos de digitalización de la educación y de la escuela en particular, me parece que es un aporte importante, sustantivo, que una desea que sea tal para la implementación de políticas públicas, porque habla no solo de algo que efectivamente fue un shock, digo, como lo llaman en la tesis, ¿no? Shock de virtualización, o, pero al mismo tiempo me parece que es un síntoma de cómo, qué había pasado antes, ¿no? Es decir, ese shock efectivamente era algo, digo, difícil de prever, la pandemia fue difícil de prever y en consecuencia la virtualización de la escuela, pero sí me parece que es un dato para nada menor en relación a qué venía pasando, digamos, en relación con políticas públicas, particularmente con políticas educativas que hubo, que las hubo y que fueron, no, que tuvieron un alcance enorme, digo, en términos de todo el país, y que sin embargo mostraron, en ese momento, mostraron muchas, no sé si llamarlo faltas de eficiencias, pero efectivamente hubo algo ahí que, bueno, mostraba como, bueno, que esto, que la escuela finalmente en un proceso de digitalización terminaba dándose, ocurriendo a través de WhatsApp, ¿no? Y eso me parece que también, entonces, digo, me parece que es muy destacable y espero que también esta tesis sea esto, insumo para pensar efectivamente, bueno, en un contexto en el que todo está puesto en discusión, sobre todo las políticas desde el Estado, digamos, pero me parece que hay algo ahí muy, muy valioso y deseo, digamos, que estos resultados vayan en ese sentido. Después, bueno, otra cosa que me parece que es muy interesante y enriquece mucho la lectura y la complejiza y le va poniendo capas, que es la web. El armado de la web también da eso, como permite, digamos, como ver cómo fue esa hechura. Bueno, esto, incorporar fotos, incorporar registros de las entrevistas con docentes, de fotos que sacaron los chicos y las chicas en sus casas. Me parece que eso le va dando como espesor, le va dando una textura muy, como muy, muy linda, muy interesante, que quería destacar también. Me parece que la tesis hace algo que, en relación con esto que decíamos antes, que también es muy interesante y es valioso y hace un aporte sustantivo que tiene que ver con que en definitiva hay una pregunta ahí dando vueltas, que para mí es el campo esto de la educación, comunicación, digo, de estos cruces, pero que invita a pensar cuáles son las formas de desigualdad educativa hoy, cuáles son las formas de desigualdad en el acceso al saber, que me parece que eso es central, que bueno, vos misma decís, lo estás retomando, no en términos de la desigualdad, pero sí en términos de cómo se dan esos procesos de digitalización, lo estás retomando en tu tesis de doctorado y me parece que es bien interesante y es un gran tema en relación con la pregunta, digamos, por la desigualdad educativa, ¿no? O no, incluso las nuevas formas de desigualdad educativa, digo, ¿cuáles son? Y finalmente, no me quiero extender más, pero una pregunta o algo que me queda ahí como dando vuelta, que tiene que ver, en un momento vos decís en la tesis, y lo dijiste recién en tu exposición, decís algo como, bueno, un momento en el que los saberes valiosos quedan por fuera de la escuela, y yo ahí pondría como un reparo, no sé si lo planteaste en términos más de un sentido, digamos, ¿no? Como un sentido común, o no, digo, pero es algo que aparece como muy, muy fuerte en relación con las maneras en que se piensa muchas veces la escuela, sobre todo hoy, ¿no? Donde todas esas otras formas de acceso, de usos y de apropiaciones de las tecnologías parecieran estar como poniendo en tensión a la escuela como institución, ¿no? De transmisora de saber.
Y efectivamente creo que hay un montón de saberes que circulan por fuera de la escuela, pero me parece que también es interesante pensar cuáles son los saberes que siguen siendo o que están siendo valiosos, quizás otros, pero que están siendo valiosos en relación a la transmisión y al lugar que ocupa la escuela, ¿no? Yo, en ese punto yo pondría por lo menos una pregunta, si efectivamente la escuela es una institución que quedó como vetusta, anacrónica en relación con la transmisión de saberes, o si hay algo que sea tanto por su historia y por su lugar, y sea también por el nuevo lugar que ocupa la escuela, cuáles son esos saberes que puede aportar, cuál es ese lugar que sigue o que puede aportar en relación con la transmisión del conocimiento hoy, ¿no? Sin desconocer o sin pensar en una escuela que esté por fuera esto, de los procesos de digitalización de la vida, si se quiere, pero me parece que hay algo ahí del lugar que ocupa la escuela que sigue siendo valioso. Y habría que pensar cuál es ese lugar, cuál es lo propiamente educativo de la escuela en procesos que efectivamente tienden a estar cada vez más mediados por esto, por dispositivos técnicos, ¿no? Lo han sido siempre y particularmente ahora, pero yo creo que hay algo ahí para reconocer incluso en términos de las demandas que hacen los estudiantes las demandas que tienen los estudiantes en relación con la escuela, que me parece que puede ser muy interesante y para mí muy necesario. Bueno, eso. Gracias y felicitaciones. Bueno, si quieren, Pablo, sigo yo. Primero, creo que Julieta ha participado de los talleres de la maestría, además de los encuentros más allá de los talleres de tesis formales, se ha sumado a los distintos diálogos, y eso me parece también interesante remarcarlo, porque tiene que ver con algo que en la tesis aparece como eje central o que atraviesa la propuesta, que es la articulación con la propuesta curricular de la carrera. Y eso no es menor en términos de que es una tesis de maestría en una universidad pública, en este contexto, y que dimensiona de alguna manera cuáles son los debates que se dan en las prácticas áulicas virtuales, porque la carrera además es virtual, problematizando o que uno de sus ejes sea la relación con la tecnología y la educación, ¿no? Entonces eso me parece interesante para situar un poco desde dónde Julieta escribe esta propuesta. Que además, como decía Lucas y que en la tesis también aparece, se articula un proyecto mayor, ¿no? A un equipo de investigación mayor donde esta tesis aporta también. Y eso también me parece valioso subrayarlo en este tiempo donde se busca una mirada de la universidad mucho más individualista, ¿no? Y la idea de poder pensar que la universidad construye conocimiento en colectivo también emerge en una lectura de la tesis contextual, digamos. Y digo esto de contextual porque al abordarlo desde los estudios culturales también es interesante cómo la escuela se inserta en un campo cultural específico, ¿no? Que en este caso es el de Caleta Olivia, que además no sé cómo fue era una pregunta que me aparecía en la lectura de la tesis, cómo fue la selección de las escuelas, si la selección de las escuelas fue porque formaban parte ya del proyecto mayor o cómo, porque hay una escuela que está ubicada en el centro de la ciudad y una en la periferia, ¿no? Y eso también me parece interesante para pensar las tensiones, los diálogos que aparecen entre una escuela y otra. La tesis, lo dije al inicio, ¿no? Cuando abrí la palabra de jurados y juradas y demás, me parece que es una tesis que está muy bien escrita, que tiene una lectura muy fluida para quienes estamos del otro lado y no conocemos ni el contexto de Caleta Olivia, ni las escuelas, ¿no? Sitúa, historiza, pone en relación el abordaje del campo desde los conceptos más clásicos hasta conceptos nuevos. Eso también me parece interesante, ¿no? Desde la educación, la comunicación, la cultura, la tecnología, incluso como cuatro ejes vertebradores. Y al mismo tiempo aparece algo muy claro, que no en todas las tesis aparece, que es cómo trabaja la metodología.
no solamente la definición de un modo de construcción metodológico, sino también las herramientas que utiliza, ¿no? Las encuestas, los conversatorios, digo, aparece un montón de eso enunciado en la tesis, y eso también me parece interesante para destacar, ¿no? Que hay un planteo ordenado en términos del tema, las preguntas, el problema que encuentra Julieta en relación específica a lo que ella define como este periodo de excepción, ¿no? Tomando a uno de los autores que rápidamente salió a caracterizar el momento de pandemia, pero al mismo tiempo hay como toda una estructura teórica y una estructura metodológica que está muy clara en relación a la articulación de la carrera. No voy a ser muy extensa, coincido en lo que dijo la otra Julieta, la Julieta jurada en este caso, en sus aportes y en la relación entre educación, comunicación, cultura y demás. Sí mencionar que también el sitio web que la Julieta tesista enuncia como un anexo, ¿no? Este sitio donde podemos recorrer dónde está la escuela, cuáles son las intervenciones, digo, ahí uno le da materialidad a esa escritura de la tesis, sobre todo para quienes no somos de ahí. Y me parece que ese sitio web en sí mismo, más que un anexo, es parte de un formato distinto para enunciar los saberes en este contexto, ¿no? Porque uno ahí encuentra la tesis desde otros lenguajes posibles. Y eso también me parece interesante en esta maestría que justamente trabaja la comunicación digital audiovisual, ¿no? Y que atraviesa, que encontró Julieta la manera, que es una de las discusiones que tenemos en el campo académico, cómo contar o cómo comunicar los saberes desde otro lugar en tesis de maestría que tienen que ver con un campo específico y que a veces las especificaciones de la academia nos encorsetan en un tipo de escritura, ¿no? Y ella encuentra, por un lado, la manera de cumplir con el requerimiento académico institucional de la escritura de la tesis en el formato específico y, por otro, el sitio web que, de alguna manera, también para mí, por lo menos, es una tesis, ¿no? Ella, ahí aparece visible el universo que ya conecta con esa escritura. Así que yo la disfruté mucho de leerla en un contexto bastante particular. La tesis llega a nuestros correos el año pasado y la lectura fue este año con todo lo que ya sabemos que viene sucediendo en 2 meses. Entonces, poder encontrarnos con esto todo el tiempo nos hacía nuevas preguntas y por eso la esperanza en ese doctorado que continúa nos hacía las preguntas en torno a, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Yo cuando escuché la noticia de que a partir de cuarto grado podían virtualizar la enseñanza, pensé en la tesis, digo, ¿cómo hay algo, hay un elemento que nos permite tener una propuesta teórica para pensar esto y las discusiones en función de lo que decía la Julieta Jurada de qué significa la escuela, ¿no? No es solamente la producción o de conocimiento tal como se piensa muchas veces, sino que es mucho más, es una institución mucho más importante en el proceso de la cultura, como lo plantea Julieta. Así que yo no tengo más que felicitar y agradecer también por este encuentro donde uno también sigue aprendiendo en cada una de las intervenciones. Así que muchas gracias. Bueno, buenísimo, buenos días. También me pasa que, bueno, obviamente comparto plenamente lo que plantearon las compañeras del jurado, eso lo expresamos en los dictámenes. A mí me pasa también que particularmente como docente del taller de tesis 2, compartí con Julieta varios intercambios el momento de elaboración del plan de tesis y demás, y digamos, se observaba mucho de lo que se ve planteado acá en la tesis, ¿no? Que es una gran rigurosidad y pertinencia de parte de la tesis, ¿no? Digo, creo que también quienes formamos parte de la maestría y que todo el tiempo estamos también trabajando en la construcción de la tradición de la maestría, esta tesis nos va a servir mucho para los docentes porque permite también visibilizar, bueno, un poco de qué se trata, ¿no? Hacer una producción académica en el campo de la comunicación digital audiovisual, cómo articular, ¿no? Una densa complejización, ¿no? de conceptos, actualizaciones que van y que vienen en esa discusión y que también
creo que una de las características principales es la dimensión territorial que le das a la tesis, porque estás todo el tiempo pensando con autores de diferentes latitudes y demás, pero que en definitiva todos intentan o los traes, los convocás para pensar la problemática de Caleta Olivia. Entonces, creo que ahí hay un valor importante, una pertinencia particular, como decía Lía, ¿no? Digamos, la importancia de los equipos de investigación, de las cátedras, de las continuidades, de la continuidad de las trayectorias, ¿no? También pienso ahí en el lugar de Lucas, también, que viene trabajando estas cuestiones hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la tesis llega a plantear justamente una descripción densa y compleja sobre un punto dramático, ¿no? Porque justamente yo también recordaba que en todo el proceso de elaboración del plan, y bueno, ahora veo cómo se terminó de cuajar de alguna manera la tesis a partir de ese punto de quiebre que de alguna manera podemos pensar. Me llevaba a pensar un poco también tu tesis y la presentación, este día de, por un lado, bueno, reconstruir la tensión, ¿no? Porque tu tesis, al abordar los testimonios, reconstruye las tensiones que están ahí presentes. Creo que también, como planteaba Julieta Jurada, digamos, esta idea de las formas de desigualdad, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con la cuestión de los recursos, ¿no? Es, bueno, esto, ¿qué tipo de conectividad tenés? ¿Cuáles son las condiciones para docentes y para estudiantes? Entonces, bueno, vemos que esto que claramente pone en evidencia que, bueno, si queremos profundizar los procesos educativos, mejorarlos y demás, digamos, bueno, lo que más necesitamos son recursos, ¿no? Y digamos, son recursos humanos, si se quiere, digamos, incluso si me permite utilizar esa terminología que es bastante cuestionada, pero digamos, tecnológicos, y que al mismo tiempo tienen que ver con las condiciones de posibilidad de acceso de la población, ¿no? Digamos, y ahí siempre aparece un cuello de botella, ¿no? Pero me lleva a pensar esta idea de punto de quiebre, ¿no? Como la pandemia de alguna manera evidenció y puso todo eso en tensión y lo puso en evidencia. Y pensaba la relación que vos vas tramando entre el campo de la comunicación, la perspectiva de comunicación, educación, todas las discusiones con respecto al capitalismo contemporáneo, ¿no? Digo, un poco me lleva a pensar esta tensión entre, bueno, cómo pensamos con herramientas del siglo XX, las características del siglo XXI, y cuáles, digamos, bueno, cuáles son un poco esas herramientas que nos tienen que permitir, digamos, analizarlo. Y ahí, digamos, un punto sobre el cual quiero hacer hincapié, que digamos que está mencionado con claridad en la tesis y también lo trajiste acá a la instancia de la defensa, es bueno, la cuestión de la soberanía, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con cómo estos usos llevan hacia a plataformas comerciales? Y bueno, y qué está pasando ahí, ¿no? Digamos, porque justamente me llevaba a pensar, digamos, como esa actualización, ¿no? Del campo de comunicación y educación que se funda justamente en la denuncia y la descripción de los procesos de normalización, ¿no? Digamos, y entonces está todo el tiempo haciendo una reconstrucción histórica, crítica sobre el Estado. Y bueno, acá nos encontramos con que, bueno, esta nueva instancia nos lleva a pensar indefectiblemente el lugar del mercado, ¿no? Y también de las transnacionales, ¿no? Porque justamente son empresas, pero son empresas que justamente, digamos, tienen la característica de ser capitales extranjeros, ¿no? Entonces, creo que en todos esos sentidos la tesis es un gran aporte, porque es un aporte, como vos mencionabas al final, ¿no? Y que además eso también me parece que como refuerza también la claridad del planteo de la tesis y de los objetivos, es hacia dónde va, ¿no? Y la tesis está pensando en, bueno, obviamente, profundizar los conocimientos, pero, bueno, cómo hacer un aporte para las políticas públicas, ¿no? Y digamos, creo que en eso también lo que mencionaba Lía es valioso, ¿no? Digamos, recuperando, tanto Lía como Julieta recuperaban el valor de la web, porque justamente uno ve ahí que también hay una voluntad de que la tesis circule, de que la tesis encuentre también otros carriles, ¿no? Muchas veces tenemos esta preocupación de que la tesis, bueno, esto se lee solamente, la lee el jurado en las instancias, para la instancia de defensa, digamos, y bueno, algunos otros colegas, y después
digo, como es un camino largo de la tesis, ¿no? Después se va encontrando, va a aparecer como antecedentes, digo, como que va a ir encontrando su público lector, pero siempre sabemos que es en principio un público acotado. Y me parece que esta apuesta, ya desde el principio, de poder plantear, poner sobre la mesa, bueno, con la tesis encontré esto, ¿no? Encontré estos testimonios, pudo hacer esta reflexión. Bueno, creo que eso es un valor también para destacar porque, bueno, muestra también el compromiso, ¿no? Y, digamos, nosotros siempre insistimos acá con que las tesis que se realizan son las tesis que parten también del deseo de una problemática que nos preocupa y entonces, bueno, creo que eso está totalmente claro. Entonces, bueno, por mi parte, yo, de hecho, incluso en el dictamen había planteado algo que creo que en la defensa lo abordaste, que fue un poco esto de ver, bueno, cuál es un poco, bueno, podríamos decir la agencia, ¿no? Digamos, qué cosas se crearon en ese camino, ¿no? Porque, digamos, uno tiende a ver, bueno, a analizar, bueno, las limitaciones y demás, pero, bueno, sin dudas también en esos ámbitos o en esas condiciones, digo, el lugar, ¿no? Del lugar del educador, de la educadora, digamos, cobró una relevancia y podríamos discutir, ¿no? Si un reconocimiento o no, pero al menos sí se puso sobre el eje, ¿no? Digamos, incluso el trabajo, ¿no? Digamos, la cantidad de tiempo, de dedicación. Y bueno, digamos, y ahí encontraban esto que planteabas con respecto a, bueno, cómo esa demanda fue cambiando también, digamos, estableciendo un diálogo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante también de poder pensar el ámbito educativo, ¿no? El ámbito educativo como un espacio de diálogo, de encuentro y de construcción de respuestas o soluciones en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante porque creo que plantea de alguna manera, bueno, algunos mojones hacia adelante para pensar cómo tienen que ser las políticas públicas que vengan también, ¿no? Digamos, y desde dónde se tienen que pensar, ¿no? Digamos, que creo que ahí esta cuestión de recuperar la particularidad de la territorialidad se vuelve fundamental. Sí, bueno, por mi parte, eso, muy agradecido también por la posibilidad de la lectura y, bueno, felicitaciones, Julieta, por el enorme trabajo y a Lucas y a todo el equipo que estuvo trabajando ahí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me llevo sus devoluciones y sus observaciones. La verdad que muchas gracias. Bueno, es lindo también saber que del otro lado se puede hacer una lectura así tan amena como me dijeron los tres, sí, que fue sólido. Bueno, muchas veces cuando entrega estos trabajos como que hay un montón de dudas. Entonces, saber que del otro lado hubo esta recepción me pone muy contenta. Bueno, muchísimas gracias por la valoración del sitio web. Esto sí, lo pensamos justamente porque es una carrera de comunicación audiovisual y me pasaba esto, primero porque tenía un montón de recursos muy ricos y que entendía que iban a ser mucho más beneficiosos a la lectura y que si ponía unas descripciones o unas imágenes medias pegadas en un Word no iba a ser suficiente. Entonces, y también porque me parece que tiene que ver un poco con la propuesta de la tesis, ¿sí? Me parece que cuando hacemos este tipo de trabajos e indagaciones, necesariamente estamos utilizando otros lenguajes, ¿sí? Estamos viendo videos, estamos escuchando, usando imágenes y me parece mucho más rico que haya ese intercambio, ese ida y vuelta. Bueno, con respecto a algunas preguntas que me marcaron recién, sí, Julieta, vos me decías lo de los saberes. Yo lo trabajo, estos saberes que son como legítimos y son los que no propone la escuela de alguna manera, los que están fuera del currículum. Sí, como un imperativo lo pienso, ¿sí? Como un imperativo de esta cultura mediatizada en la que estamos como parece ser obligados a comportarnos, a comunicarnos y a saber determinadas maneras. Y también un poco de esto que también rescataba Pablo, ¿no? De la cultura de la autocapacitación y el autoaprendizaje, claramente hay una enorme voluntad de parte, en este caso, de la tesis, tanto de docentes como de estudiantes, pero al mismo tiempo me parece ser que podría responder a estas mismas dinámicas, digamos, culturales y sociales, en donde uno debería hacerse cargo constantemente de sus propios aprendizajes y aprender y conocer cosas, bueno, cuando en realidad hay toda una estructura, o venía habiendo una estructura con respecto a políticas educativas, a gestión de las políticas tecnológicas, a cómo aplicarlas, a cuáles son los recursos más convenientes, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos, ¿sí? Cuando
hablamos muchas veces con Luca, bueno, no es lo mismo una educación virtualizada, que hay una migración y una planificación en donde tus objetivos como docente del contenido y la materia están vinculados al formato en el que los vas a dar, a cuántas clases, a cómo va a ser la dinámica, si hay clase sincrónica o solo a través de clases grabadas o ejercicios, a esta migración o, bueno, pasaje compulsivo que hubo en este contexto en donde no se pensó en nada y sí se llevaron a cabo quizá unas prácticas más miméticas sobre, bueno, trasladar más o menos lo que conocíamos en el aula, llevarlo a una pantalla y ahí aparecieron todos los problemas porque claramente fue muy difícil lograr hacer eso o querer hacer eso en algunos casos. Entonces, sí, me parece que lo de los saberes lo pienso en ese sentido, ¿sí? Lo pienso como que hay un imperativo cultural propio de estas dinámicas que me parece que debemos debatir y justamente poner ahí, obviamente tomo las preguntas, Julieta, sobre, bueno, ¿cuáles son los saberes que siguen siendo valiosos ahora? ¿Cuáles son los saberes que imparte la escuela? ¿Cuáles son las desigualdades con respecto a cómo estudiantes se apropian de esos saberes, los comprenden? Bueno, esos son como un grupo de preguntas que me estoy haciendo ahora para encarar la segunda parte de la investigación, pero por lo menos parto, digamos, de la idea de que la escuela sigue teniendo un espacio valioso, pero en donde sobre todo estudiantes y también docentes, pero pensando en los estudiantes que son los que se están formando, los que son más chicos, quizá a veces, muchas veces, podemos pensar incluso de esta cuestión del sentido común, permeables, ¿no?, a estas ideas del imperativo cultural digital, siguen encontrando espacios de resignificación, siguen encontrando el lugar del aprendizaje en la escuela, en donde se construyen, donde construyen un camino, un proyecto de vida. Entonces, me parece que claramente la escuela no desapareció ni se borró de esas características. Sí me parece que hay que pensar un poco más o de nuevo cuáles son, digamos, los modos de acceder a ese saber y cuáles son actualmente los debates sobre cuáles son los saberes y los modos de acceder a ellos. Más después de la parte metodológica, que me preguntabas, Lía, sobre, bueno, cómo había seleccionado las escuelas. Sí, este proyecto particularmente fue un proyecto de extensión que hicimos desde el equipo, pero, bueno, es un proyecto más amplio. Teníamos un PI y Cilice, antes de que yo me incorporara, ya venía trabajando muchos años con respecto a aspectos de las desigualdades en cuanto a la apropiación y al acceso a la educación, a las tecnologías, a ciertos recursos. Entonces, bueno, esto es como una continuación en ese recorrido y yo me sumé. Y, de hecho, por ejemplo, este corpus de análisis, esta tesis es uno de los trabajos que se hace a partir del corpus y después hay otros que han trabajado diferentes aspectos, diferentes elementos o que se han sumado a tesis que ya estaban en producción y en trabajo, pero sí básicamente tiene que ver con este trabajo, esta mirada sobre cuáles son las condiciones de desigualdad socioeconómicas y sociodemográficas. Entonces, por eso el emplazamiento de los establecimientos según estas condiciones de necesidades básicas insatisfechas, así como, bueno, mayores niveles de pobreza, menores niveles de pobreza. Y la idea de tomar dos establecimientos que correspondieran a dos grupos distintos como parte de esta investigación más grande y del equipo, bueno, comparar de alguna manera, ¿no? Si hay niveles diferentes de acceso según las condiciones económicas. Y podríamos decir que claramente no notamos grandes diferencias entre un establecimiento y otro, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de las cuestiones de la conectividad, veíamos que, además de los temas familiares, de que quién puede pagar la cantidad de megas que pueda, pero después hay condiciones que tienen que ver con la ciudad, que no llegan a que una familia tenga el dinero para poder pagar mejores megas, bueno, no llegan. Entonces, es como hay condiciones de desigualdad demográficas de la ciudad, hay falta de inversión en algunos sectores. Entonces, bueno, eso tiene que ver más que ver con la estructura de la ciudad que con las condiciones sectoriales. Bueno, y después sí, un poco, no sé si eran preguntas específicas, pero lo que quisimos hacer con esta tesis, pensando en esto, ¿no? Que hice la cursada en una universidad de Buenos Aires, pero yo vivo acá, entonces estoy como lejos, pero me parece que muchas veces
hay muchas problemáticas o muchas perspectivas que son muy similares. Estamos en Argentina, estamos con los mismos problemas económicos y en ese momento de la pandemia nos pasó a todos más o menos las mismas situaciones, pero nos parece importante trabajar siempre desde nuestro espacio, desde nuestra territorialidad. Primero, porque nos parece fundamental entender y conocer en dónde estamos, qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de las cuestiones materiales, bueno, ¿con qué recursos contamos específicamente? ¿Hay celulares? ¿Hay conectividad? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que usan? Y después que eso esté vinculado y en diálogo con esta historia, digamos, de lo que significa en la provincia, las políticas educativas, lo que han significado acá. Yo, bueno, en la tesis hay como un apartado bastante largo sobre una contextualización de los problemas educativos, de la falta de clases, de la, bueno, un montón de elementos que hacen a esas escuelas. O sea, esas escuelas no están solas y aisladas, digamos, son parte de esta reconstrucción, de esta historia. Y nuestro trabajo, como en este caso, investigadores que vamos a observar, que tratamos de construir alguna categoría, tiene que ver con hacerlo conociendo y desde esa territorialidad, me parece que sí, que es nuestro trabajo y es lo que tratamos de hacer. No sé si respondí a todas las preguntas o me querían hacer alguna otra. No, creo que no. No sé, Lucas, si hoy decías que querías cerrar, si querés decir algo más. Y si no, entiendo que Julieta y Lucas salen de la sala, ¿no? Y armamos el... Sí, en el caso que Lucas... Ahí está. Lucas, ahí desactivaste el micrófono. Sí, no, prefiero que... era para hacer un cierre, así que bajamos al dictamen y después cuando nos encontramos en el dictamen, ahí después sí pediría un minutito para agradecer bien, su trabajo, perfecto. Y otras cosas. Entonces, Julieta, te tenés que retirar de la sala. Yo te envié por WhatsApp cuándo puedes volver a ingresar. Acá se va a cortar la transmisión. Después, cuando estemos con la lectura del dictamen, se vuelve a levantar. Lucas, tiene voz pero no votos, como prefieran los jurados. Si quieren estar ustedes solos, y Lucas si se quiere retirar, eso. Yo no tengo problema, los dejo trabajando y después vuelvo a entrar, así que no. Dale, Julieta, sí te voy a pedir que a Lucas le avises vos después cuando puede volver a ingresar. Sí. Apenas me mandas el mensaje, le aviso a Lucas entonces. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Genial. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lucas, ¿escuchas bien? Porque estás ahí congelado. Sí, escucho perfecto, ¿eh? Bien, genial. Bueno, Julieta, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, vamos a leer el dictamen. En Bernal, a los 19 días del mes de febrero de 2024, siendo las 11:15 minutos, quienes suscriben, Lía Graciela Gómez, Pablo Andrés Bilic y Julieta Armela, jurados del trabajo final titulado El aula en pantallas, un estudio sobre los procesos de digitalización de escuelas secundarias de Caleta Olivia en el contexto de aislamiento, dirigido por Lucas Germán Bang y codirigida por Cristian Silva, se reúnen para examinar a Julieta Fernanda Álzaga, DNI 32.694.442, y luego de la exposición consideran. La tesis, con gran pertinencia, construye y desarrolla una pregunta de investigación inscrita en los objetivos de la maestría. Desde el binomio central de comunicación-educación, se propone indagar en la relación directa de las prácticas socioeducativas durante la pandemia en dos establecimientos educativos de Caleta Olivia. Establece una historicidad en las definiciones teóricas que le permite trazar un mapa sobre los modelos de análisis de la escuela en el seno de la vida social. En el mismo sentido, la mirada sobre las tecnologías articula el desarrollo en el tiempo, dando cuenta de las innovaciones con sus potencialidades y dificultades. El trabajo desarrollado a lo largo de 5 capítulos es cohesivo, coherente y mantiene una relación sólida entre estos, conceptual, metodológica y analíticamente. Basado en un diseño de base múltiple, el estudio combina estrategias cuantitativas y cualitativas, ofreciendo una variedad de registros que habilitan un análisis consistente sobre las experiencias de docentes y estudiantes en el devenir de la escolaridad en un contexto específico como es el de la pandemia. La propuesta metodológica se ancla a un proyecto colectivo mayor que le da marco a la tesis en un equipo de investigación donde también interviene su director. Se valora el aporte del sitio web en la presentación de resultados. La tesis resulta un insumo para la planificación a futuro de iniciativas públicas y un modelo de trabajo para la investigación y la producción académica. En cuanto a la exposición oral, se destaca la síntesis de los objetivos y resultados centrales de la tesis, la utilización de recursos audiovisuales y el diálogo tanto con los dictámenes enviados previamente como con las preguntas del jurado. La presentación fue ordenada y clara en articulación con el trabajo escrito, presentando interrogantes a futuro de cara al desarrollo posterior del doctorado. Por tanto, el tribunal considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de Magíster en Comunicación Digital Audiovisual en la Universidad Nacional de Quilmes. Por lo arriba expresado, se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como aprobado sobresaliente 10
y se recomienda su publicación. Este es el momento de los aplausos. Que... Bueno, muchísimas gracias. A felicitaciones. Felicitaciones, Julieta. Muchas felicitaciones. Ahí se escucha el tengo aplausos acá. Y ahora te vamos a convocar para que nos cuentes la experiencia de cómo hacer una tesis en los futuros talleres de acompañamiento de tesis. Así que bueno, sí, ya sí, nos vamos a comunicar también. Felicitaciones, la verdad que un placer leer el trabajo. Y felicitaciones a Lucas también por el acompañamiento y sobre todo por visibilizar el trabajo en colectivo en una tesis que de verdad no me parece menor en este contexto. Bueno, gracias, Lía. Muchas gracias. No sé si el dictamen sigue o ahí finalizó. Ahí terminó. Ya está. Bien. Me tomo un minutito, ¿puede ser? Sí. Primero, agradecerles a Julieta, a Pablo, a Lía, digamos, por la devolución. Todos los que hicimos tesis sabemos que cuando entregamos esperamos las devoluciones, digamos, ¿no? Porque forma parte de un recorrido, de un trabajo que viene haciendo Julieta de formación dentro del área, hoy llamada como CIRICE, anteriormente Área Sociopedagógica de la Unidad Académica Caleta Olivia, en el marco, como queda bien claro en su proyecto, en un marco mucho más amplio de discusiones. También agradecer a ustedes por el dictamen y por las devoluciones que estuvieron haciendo y por tratar de poder entender que los trabajos de investigación son trabajos que llevan tiempo, que no es un abrir y cerrar de ojos, no hacer una tesis, que los resultados de investigación requieren también de financiamiento, y esto aquí quiero agradecer al CONICET, principalmente porque Julieta pudo dedicar su tiempo de estudio y de escritura, porque obtuvo una beca CONICET en el marco de estos escenarios anteriores, y este mucho más complejo que el anterior, digamos, pero sabemos que si estamos con dedicaciones de la universidad y dando clases y corrigiendo, y a veces el trabajo de la investigación es bastante complicado porque no hay muchas dedicaciones exclusivas, entonces la beca de CONICET permitió eso, y permitirá seguramente en un breve tiempo que Julieta se doctore, digamos, ¿no? Entonces esto también lo quiero resaltar, porque es muy importante el aporte que puede dar el CONICET en estos lugares, principalmente cuando los escenarios, y que está siendo totalmente atacado, ¿no?, en el marco de las políticas nacionales, que como lo dije el otro día en una consulta que me hicieron en la universidad, si algún diputado o senador sería evaluado por cómo evalúan los investigadores del CONICET, a los 3 meses estarían perdiendo su cargo, o sea, la evaluación ahí es permanente, y me parece que eso también es importante poder decirlo en este escenario que estamos viviendo. Felicitar a Julieta, claramente, por el empeño, digamos, por su sabiduría también, por su capacidad para poder cursar la maestría en el marco de que estaba siendo mamá en sus primeros años con su hijo, que no es menor tampoco eso. Lo digo porque a veces esas cosas no se dimensionan en las producciones científicas. Las personas, principalmente las compañeras que están maternando, muchas veces bajan su producción académica porque están haciendo otro tipo de tareas y eso muchas veces no se contempla. Entonces también quiero felicitarla a Julieta porque intentó de mil formas poder acomodar a Román por todos lados para poder encontrarnos, escribir, conversar, digamos, ¿no? Y hacer esos huecos, así que... Y a eso encima le agregó que estaba construyendo una casa, entonces doble lío, todo eso también, digamos, que sacaba tiempo y energía. Y ahí también entonces agradecer a todo el área sociopedagógica, a todo el CIRICE que seguro están conectados a YouTube, digamos, viendo esto. Para seguir entendiendo dentro de nuestro equipo que las cosas se consiguen de manera colectiva, para seguir entendiendo que nosotros como un grupo de docentes que estamos en Caleta Olivia, los que viven en Caleta y los que ya no vivimos en Caleta, pero que tratamos de seguir aportando, digamos, al trabajo de la investigación y a la docencia en el sur de nuestro país, y sabiendo que podemos tranquilamente poder articular con el sistema provincial educativo, porque me parece que en estos escenarios de complejidad la cualidad es la articulación, ¿no? Si nosotros podríamos articular, seguro que podemos hacer muchas más cosas,
nuestro conocimiento no es autoritario, no es que nosotros vamos con una solución hacia las escuelas y listo, sino que el resultado de esto es poder articular con los colegas que trabajan en el secundario, y acá quiero también hacer un agradecimiento a los colegios con los que trabajamos en Santa Cruz, en un marco político muy complicado anteriormente para nosotros por la universidad, por una pelea política con el gobierno provincial. Nosotros no pudimos trabajar en las escuelas de manera fluida, sino que realmente trabajábamos medio como escondidas, digamos, ¿no? Con ciertos permisos, ciertos arreglos, por haber trabajado durante muchos años con esas escuelas, era como que, bueno, háganlo igual, no importa, no vamos a romper el vínculo con ustedes. Y eso también se lo queremos agradecer a las escuelas, porque sabemos, digamos, que, vuelvo a decir lo mismo, que sin articulación en ese lugar entre la universidad y las escuelas secundarias que están ahí, no podemos hacer nada por la educación pública. Haremos esfuerzos individuales, y en esfuerzos individuales no tienen los efectos que las luchas colectivas tienen. Así que también agradecer a las escuelas que nos permitieron en estos escenarios poder trabajar y poder seguir trabajando. Así que, Julieta, felicitaciones, como dice el dictamen, ojalá que esto pueda ser de aporte, digamos. Y bueno, ya te comprometieron para la maestría de la UNCI, así que ahí estarás haciendo esos aportes. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas, también. Bueno, no sé, quiero agradecer también. Muchísimas gracias por el dictamen. Muchas gracias, en serio, por la lectura de ustedes tres como jurado para darnos en los detalles y con las preguntas y los aportes y las observaciones tan específicas. La verdad que da gusto saber que nos pueden leer del otro lado. Claramente, muchísimas gracias, Lucas, por el acompañamiento de todo, de las lecturas, de también bancarme estos tiempos raros que no fueron solo excepcionales por la pandemia, sino por la maternidad y por bueno, también la construcción de una casa. Fue como 2 años muy intensivos. Pero bueno, y hablando de esta situación más coyuntural, quiero agradecer enormemente a la Universidad de Quilmes, a la Universidad Pública. Hice mi carrera de grado en la UBA, y como me volví acá al sur después, me parecía que seguir apostando a estas posibilidades que nos dan a unas universidades públicas que tienen carreras virtuales y a distancia es exquisito, y que no podía dejar, digamos, desaprovechar esa oportunidad. Así que para mí fue un montón poder en ese momento seguir formándome y seguir capacitándome a distancia. Y ahora, bueno, habiendo terminado la maestría, y ahora me pasa lo mismo con la Universidad de San Martín. O sea, son universidades que ofrecen una formación de calidad y sobre todo de actualización de estos debates, ¿no? Que estuvimos charlando recién sobre la comunicación, sobre la educación, y a mí me aportaron muchísimo mi formación y en estas decisiones que fui tomando sobre la tesis y la beca. Y claramente a CONICET, si bien la beca de CONICET es para el doctorado, me permitió eso, tener un tiempo destinado solo a la escritura, solo a la lectura. Es muy difícil hacerlo si uno no cuenta con ese apoyo, trabajar, dar clases, tener familia, o sea, realmente las dinámicas, las rutinas cotidianas de uno no son muy complejas para sentarse a pensar, a leer y compartir con otros. Y en ese sentido también agradezco enormemente al equipo del área de CIRICE, que me sumó, me involucró hace unos años, y ahora estamos haciendo equipos, hacemos grupos, nos juntemos a debatir, nos juntemos a leer, a leernos, que es un montón. Y dentro de ese grupo grande hay un subgrupo que somos los becarios de CONICET, que somos como 5 acá, que es un montón para la localidad, y que son una ayuda fundamental para entender y ver para dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, de qué se trata todo esto. Y bueno, y claramente agradezco a mi familia, que si no voy a llorar, pero bueno, sí, que están acá del otro lado de la pared, y sobre todo con Román, mi hijo, que es muy complejo ser mamá, estudiar, trabajar y todo eso, y bueno, me han sostenido muchísimo, así que gracias. Felicitaciones, Julieta. Muchas gracias. Bueno, ahora a disfrutar con esa familia que está detrás. Y a vale la pena todo ese esfuerzo. Y a disfrutar eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones, Julieta. Gracias, jurado. Gracias, director, codirector. No sé si están en la transmisión escuchando. Pueden descargar los certificados a través del campus. Está en la carpeta. Así que, bueno, si alguno quiere decir algo, y si no, ya finalizamos.
Gracias.